siguiente problemita a continuación, en el cual nos dice, en la siguiente estructura formada por cuatro esferas denumeradas como 1, 2, 3, 4, un movimiento consiste en sacar una esfera por cualquiera de los agujeros de salida y colocarlo por el agujero de entrada. Tenemos entonces acá, bueno, un sistema el cual está formado por cuatro esferitas y tenemos dos agujeros de salida que son acá en esta parte y por acá abajo, ¿no? Y por arriba es donde se tiene que meter la bolita que se saca. Dice, si se desea ordenar las esferas de manera descendente, es decir, 4, 3, 2, 1, de arriba hacia abajo, ¿cuántos movimientos serán necesarios como mínimo? O sea, como mínimo, ¿cuántos movimientos podríamos hacer de tal manera de que ya no sea 1, 2, 3, 4, sino sea 4, 3, 2, 1? ¿Está bien? Entonces vamos a ver eso. Únicamente yo puedo sacar las esferas por esos dos agujeros de salida. Por acá es donde se mete la esfera que le he sacado. O sea, yo saco una esfera y la meto. Saco una esfera y la meto. Así tengo que hacer. ¿Cuántas veces como mínimo debería ser? Bueno, entonces más o menos por acá nos lo estamos planteando. Tenemos nosotros las esferas 1, 2, 3 y 4. Perfecto. Muy bien. Entonces lo primero que yo tendría que hacer es sacar una de las esferas. Profesor, ¿cuál de las esferas sacaría yo? ¿La esfera número 2 o la esfera número 4? Obviamente la 1 y la 3 no pueden salir porque no están referentes a lo que viene a ser el agujero de salida. Lo solamente sería 2 y 4. Bueno, primero voy a sacar la esfera 2. Entonces digo acá, saco obviamente esta esfera. ¿Vale? Al sacar la esfera 2, bueno, 3 y 4 siguen estando en su posición. El 1 caería, ¿no? O sea, si yo saco la 2, el 1 cae. Ahí está. Ah, ya. Y bueno, obviamente una vez que la saco, la tengo que meter. O sea, la voy a meter por arriba. Acá estaría la esfera 2. ¿Ve? La saco y la meto, como debe ser siempre. Claro que sí. Muy bien, ese sería entonces el primer paso. Mira, ya tengo una secuencia 2, 1. O sea, más o menos. Un chiquitito, pero ya está de forma descendente. Ya, ahora profesor, ¿por dónde la saco? Si yo la saco uno y vuelvo a meterlo, voy a tener lo mismo que tenía al comienzo. Entonces, ¿para qué hacer eso, no? Obviamente, la siguiente salida sería la esfera 4. Entonces, esta de acá, yo la saco. Si la saco, la tengo que meter por arriba. Es la única forma, nada más, ¿ya? No puedo meterlo por el otro agujero, no, no. Solamente se puede meter por arriba. Entonces, cuando yo saco la esfera 4, todo esto acá va a caer. Cae así en forma consecutiva, o sea, 2, 1, 3. 2, 1 y 3. O sea, 3 bajaría de posición como el 1 y el 2. Ahí. Y la esfera 4 subiría. O sea, ahí estaría la esfera 4. Ah, ya, profesor. Perfecto. ¿Ves? ¿Ya te diste cuenta, sí o no? Claro que sí. Profe, ¿y ahora qué más haríamos? Ahora lo que voy a hacer es sacar la esferita 3 y colocarla arriba. Muy bien, profe, entonces la saco, saco yo la esferita 3, pongo acá, saco la esferita 3 y la coloco arriba. Ahí está, claro que sí. Cuando yo saque la esferita 3, obviamente estas tres esferitas van a caer, pues no, o sea, uno estaría acá abajo y mira, y justo eso es lo que yo quería que el uno esté acá primerito, o sea, abajo. Luego el 2 y por acá estaría el 4. Ah, ya, profesor. Y obviamente como saqué la esferita 3, la voy a colocar arriba. Ahí estaría la esferita 3, ¿no? Porque todo lo demás cayó, mira, ahí está, cayó. La esferita 3 se colocó arriba, pues señores. Miren, último movimiento, ya no juego más, ahí nomás. Mira, a ver, voy a agarrar y voy a sacar la esferita 4. Entonces digo, profesor, la saco y la meto. ¿Por dónde la meto, profe? Por acá arribita, obvio, pues, ¿no? Ah, ya, profesor. Entonces, el 2 y el 1 no cambian, sigue estando ahí. 2 y 1. Ah, muy bien. Cuando yo saco la esferita 4, la esferita 3 cae. Ahí está. ¿Te das cuenta? Y una vez que saco la esferita 4, la meto por arriba. Ahí está. Muy bien. Y ahora mira, a ver. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. Ahora lo tengo igual, pero en forma descendente. Y eso es lo que yo quería desde un comienzo, pues, señores. Claro que sí. ¿Y cuántos pasos hice, profesor? Vamos a contar. Primer paso. Segundo juego.
tercer juego y cuarto juego. O sea, hice cuatro movimientos ahí. Claro que sí. Muy bien, señor. O sea, la clave es la B de burrito. Perfecto. Fácil y sencillo como todas.